digital, bueno, vamos a volver a tomar contacto con un grosso de la música que tuvimos contacto, creo que fue a mediados de este año aproximadamente. Estamos ya con Damián Casseneuve, que, bueno, tiene un montón de novedades para contarnos en el ámbito musical aquí en nuestra región, con muchísimos eventos. ¿Cómo estás, Dami? Bien, muy bien. Gracias por el espacio, Delphi, como siempre. Muy bien, bueno, Damián, hay muchas novedades en tu ámbito porque, bueno, hace muy poco, ¿hace cuántos meses ya que estás presidiendo el coro CALF, verdad? Sí, bueno, supongo que hace tres, no calculo muy bien, más o menos tres desde que hicimos una convocatoria grande y se sumó muchísima gente, y a partir de esa convocatoria y de la organización de CALF, bueno, hemos hecho dos presentaciones bastante grandes, y nos queda la última hora para este sábado 11, donde vamos a hacer la misa criolla en la Catedral de Neuquén, con entrada libre y gratuita a las 20:15 horas, y con eso terminamos el año, un año muy movido, importante, con mucha actividad realmente. En estos últimos dos meses, casi te diré, se concentraron las últimas actuaciones. Una mención especial realmente para los integrantes del coro, la gente que se sumó, que se puso a estudiar y a practicar y a ensayar, ¿no? con mucha dedicación, porque habían un concierto detrás del otro, y lo hicieron muy bien. Bueno, vamos a terminar con la misa criolla, que nos van a acompañar, va a estar Marcelo Piñeiro como solista de la misa, querido músico y amigo, va a estar Bárbara Kletzel en el piano. El ensamble andino de la Escuela de Música de Plotier, son todos colegas de la Escuela de Música que van a estar acompañándonos, todo el grupo grande, el coro de cámara de la provincia, que yo también dirijo, y se van a sumar para estar presentes y bueno, ser un coro importante. Lo vamos a hacer, va a ser un unplugged adentro de la catedral, sin amplificación, ¿no? Aprovechando la acústica de la catedral. Así que algo novedoso también, algo muy tranquilo, y bueno, esperando disfrutar de eso. Eso por un lado, ¿no? Claro. Un evento grande, y después hay otro evento grande también, importante, pero que me tiene a mí como guitarrista, y es el jueves 16 de diciembre, junto al Cuarteto de Cuerdas Clásicas, vamos a estar haciendo un concierto, que es un concierto evento, en realidad, porque no solamente va a ser un concierto, sino que entre la primera parte y la segunda vamos a hacer un servicio gourmet de comida y bebidas para todos los que compren la entrada y vayan a ver ese concierto, ¿no? Así que, bueno, va a ser algo especial para pasar una tarde, va a ser relativamente temprano, a las 19 horas, para que sea una tarde distendida de música, la gente se quede todo lo que se quiera quedar, y luego disfrute, ya te digo, no solamente de la música, sino también de comer algo muy rico, preparado especialmente para la ocasión, degustar vino, champán, sin alcohol si quiere también, un poco de todo, va a haber un poco de todo. Así que esas son las dos actividades fuertes que se vienen para cerrar el año, ¿no? Sí. Qué bueno, por un lado, lo que decías, ¿no? Como que todo se concentró en estos últimos, en el último trimestre del año, podríamos decir. Es que se abrió todo, ¿viste? Como que se pudo. Se pudieron hacer eventos y conciertos, y cada vez con el aforo más grande, permitido, ¿no? Casi salas llenas, se está permitiendo. Así que, bueno, en realidad es una realidad neuquina que ya venía sintiendo antes de la pandemia, estaba existiendo, no sé, vos que estás en los medios lo sabés. Creo que había un evento prácticamente todos los días, varios eventos por día, ¿no? Uno tenía que elegir a dónde ir de la cantidad que había. Y eso se está reactivando, por suerte, ¿no? Así que, bueno, una alegría. Igual lo que se nota mucho también es el ánimo en sí de los participantes, ¿no? Bueno, en este caso, por un lado el coro y por otro lado también tu labor en la parte musical, pero la predisposición del público a ir a los eventos, ¿no? Como que hay una ganas de y sí, hay como mucho. Hay ganas de volver y sí. Yo no sé si tal vez tanto tiempo, ¿no? Ya ni medio encerrados hizo que se valore mucho más cuando se podía salir, ¿no?
disfrutar de un concierto, de una cena, ¿no? Recordemos que estuvo todo cerrado. Sí, disfrutar de salir. Y eso la gente tal vez ahora lo valora y quiere salir, y le gusta, y mejor para todos, ¿no? Para los artistas que necesitamos del público, y para la gente que salga a escuchar música y a distenderse un poco. Está muy bien para todo el mundo. Muy bien, bueno, a ver, quiero hablar de tu faceta director, bueno, a cargo de los coros, decías, a cargo del coro de la provincia, del coro de cámara de la provincia y coro también de De Nuevito Cal. Nuevito de CALF, ¿no? A cargo de ahí del coro de la institución. ¿Cómo es llevar al frente estos dos coros para vos? ¿Cómo es también? Porque, digamos, me imagino que tu faceta como músico también brota en esos espacios totalmente, ¿no? Inmerso totalmente, pero desde otro ángulo. ¿Cómo es para vos? Bueno, es como bien decís en un punto, uno es músico, músico integrado, digamos, ¿no? Soy guitarrista cuando tengo que serlo y soy director cuando tengo que serlo. Es como, en un punto es como, a ver, la música, uno trata de transmitirla o generarla de la mejor manera posible, ¿no? Y luego viene toda una parte, eso sería la parte intrínseca con la música misma, ¿no? Trata de hacer la música de la mejor manera posible, fiel al compositor, tal vez, yo soy muy. A ver cómo decírtelo, me tomo muchas licencias como músico, confío en mi criterio, cambio muchas cosas muchas veces, o digo, bueno, esto creo que hay que hacerlo así, por el género, por el estilo, en fin, me tomo muchas licencias muchas veces, pero siempre en función y en favor de la música, ¿no? Eso por un lado, del lado de vista musical. Y por otro lado, uno lo puede ver como un oficio más, ¿no? Como el ingeniero que tiene que calcular un plano y ya sabe cómo tiene que hacerlo. Entonces, en la música hay una parte de oficio que también hay que saber cómo hacerla, que es la que uno estudia, y eso es como un trabajo más. Dice, che, mucha gente me pregunta, qué difícil debe ser, ¿no? Escuchar todo, corregir, saber qué pasa. Y la verdad que no, para mí no, que me dedico a esto, ¿no? No me resulta difícil, es algo que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Muchas veces visto desde afuera parece que fuera difícil. Yo admiro, no sé, también a un ingeniero, cuando lo veo haciendo cuentas, ¿viste? Qué difícil debe ser, porque para mí es un mundo que no manejo y me resulta difícil. Un ingeniero te puede decir, no, estoy acostumbrado a los números, hacer cuentas, un contador, ¿no? Lo que sea. Cada uno en su profesión tiene esa parte de oficio, ¿no? En ese sentido, lo disfruto mucho, es la profesión que yo tengo, ¿no? Bien, qué bien ahí. Y además el hecho también de tomar contacto con gente, con personas. ¿Cómo fue la convocatoria del coro CALF? Me dijiste que fue bastante masiva, se presentó mucha gente. Sí. ¿Cómo se conformó el coro y cómo quedó actualmente? Así es. Bueno, mirá, es cierto. Yo no sé si también por efecto de la pandemia, ¿no? Que salió todo el mundo, hicimos la convocatoria, se podía salir y recibimos, y sigo recibiendo incluso hoy en día, llamados y preguntando cuándo se abre de vuelta la inscripción. Se presentaron más de 200. Escuché, creo que a todos les di un turno, los escuché. Y el coro, al coro entraron, no sé, 50. Claro que de esos 50, luego, cuando uno empieza a ensayar y vienen los compromisos, no quedaron todos. Hay 40, te podría decir hoy, Igual es que un forman parte montón. del coro, estable ya. Es un montón, sí, es un lindo número para poder trabajar. Está muy bien, se pueden hacer muchas cosas. Y ya te digo, no tuvo respiro. No hubo respiro porque apenas entraron había que presentarse a estudiar. Después vino otro concierto a estudiar más y ahora a hacer la misa criolla, a estudiar la misa de criolla. Y en eso estamos, está nuestra última semana de ensayos antes de la misa, ¿no? Qué Sí. genial, ¿eh? Bueno, Ha me sido un año imagino muy que fuerte, va a muy continuar mucho productivo. la actividad durante el 2022 con el coro. Intensidad. Seguramente. Sí, seguramente. Debo decir que las autoridades de CALF promueven, estimulan. Entonces, bueno, generan estos espacios. Ojalá, seguramente vamos a retomar. Yo tenía hace un tiempo un ciclo de encuentros corales una vez al mes en el Museo de las Artes. Seguramente lo vamos a retomar en favor de todos los coros, ¿no? Para que puedan
nada, tener un centro de actuación, por lo menos una vez al mes, poder darle cabida y participación a los coros de la región. Qué bueno y qué Así que en eso importante. estamos, Sí, la verdad con que mucho trabajo. qué bueno, ¿eh? Bueno, y también un poco adelantando esto, tenemos este evento del fin de semana con el coro, pero bueno, lo que contabas del cuarteto de clásica, que Así te has unido, seas bendito entre todas las mujeres, te has unido ahí con todas las muchachas ahí, que sí. ellas forman parte de la orquesta sinfónica, inclusive de ambas, ¿no? De la orquesta de Neuquén y de Río Negro. ¿Cómo surgió esta idea de poder llevar estos eventos? Además, en un lugar que me comentaron que es muy lindo y que no es Así tan es. conocido, pero como que viene a querer pisar Bueno, fuerte. es cierto, mira, también surgió de manera fortuita, justamente, mira, con el coro de Cal, tuvimos un tiempito que no teníamos lugar para ensayar. Y uno de los integrantes es pariente del dueño de Nasser, donde vamos a hacer, ¿no? Entonces fuimos a ensayar, nos escuchaba desde la oficina el dueño del lugar, y dice, che, ¿se puede hacer algo? Le gustó mucho, ¿no? Cómo sonaba. Tengo estos salones que los tenía para inaugurar antes de la pandemia, quedaron ahí sin inaugurarse, y ahora se reactivó, bueno, y dice, che, ¿te parece que podemos hacer algo? Los salones están preciosos, realmente. Y uno de ellos lo acondicionamos con sillas y un escenario especialmente construido para iniciar este ciclo de conciertos. La idea es justamente tener un ciclo, este va a ser el primero y el último de este año, porque ya se termina, pero con la idea de reflotar y retomar el año que viene y poder lograr estos ciclos de conciertos que van a ser distintos, ya te digo, ¿eh? Van a tener esta parte gourmet, gastronómica, que ahora en verano lo van a poder disfrutar al aire libre, que tiene un parque muy bonito, muy grande, pero que tranquilamente en invierno se puede hacer porque tiene otro salón gigante donde la gente puede también estar, comer, tomar, charlar, conocerse y después volver para la segunda parte del concierto. O sea que se puede realizar en cualquier época del año. Y vamos a ver cómo funciona, invitamos a todo el público para que pueda hacerlo. Bien, Que venga y verá. recordamos la fecha, el 16 de Así es. diciembre, jueves, Así es. bueno, es justo una fecha donde hay muchos eventos, está buena la elección de día y de horario, me parece muy interesante desde las 19 horas. Y además recordar el lugar, porque bueno, este es un lugar nuevo, Exacto. que es muy lindo, pero queda exactamente en la calle San Martín al 8500, ¿verdad? Así es, así es. Para que se ubiquen es pasando por la San Martín, cuando uno pasa el aeropuerto, la rotonda, sigue por esa, no tiene que hacer una pequeña de 90 grados, doblar a la derecha, doblar a la izquierda y al fondo está. Es relativamente sencillo de ver. Si no lo puede googlear hoy por hoy, ¿viste? La tecnología permite que de alguna manera vas a llegar. Exactamente. Bueno, ahí cómo va a ser el repertorio junto a todas las damas ahí Bueno, de la música clásica. sí, ahí el repertorio es muy variado, vamos a tratar de tocar lo más que se pueda en el formato de cuarteto y guitarra. Muchas obras son originales, en realidad no muchas, sí, no hay tanto tampoco para la formación, pero hay muchos arreglos y transcripciones que hemos hecho, que yo he hecho también, y vamos a ir desde un Vivaldi hasta estrenar una obra de Naldo Lavrin, ¿no? Músico y compositor tan conocido y querido Sí, qué por los bueno. neuquinos, Sí. ¿no? Sí, una obra original justamente para guitarra y cuarteto de cuerdas. Así que vamos a pasar por todos los estilos, Piazzolla, Guastavino, en fin, van a encontrar de todos los géneros musicales, se van a encontrar con un repertorio muy variado, muy, muy lindo, realmente un lindo concierto. Qué lindo, ¿eh? Bueno, la verdad que bueno terminar el año de esta manera. Y arrancarlo también, no sé si quiero también, Esperemos de muy buena que manera. siga, Esperemos sí, que retomar. también, no sé qué planes tienen con las chicas, con clásicas, pero espero que también sea el primero de varios shows, me refiero a que puedan Sí, continuar. sí, todavía no tenemos definido igualmente cómo. La idea va a ser que distintos artistas, no solo de la región, vamos a ver si podemos traer artistas nacionales, hoy soñando un poco internacionales, que formen parte del ciclo. Vamos a ver cómo va todo. Estamos por lo pronto muy,
expectante y ansioso con este primer concierto, que la gente se sume, ¿no? Que participe, que lo prueba, que venga, y vea lo que es, y eso nos genere, nos dé impulso para lo que sigue, ¿no? Para realizar más conciertos y hacer muy variada la propuesta. Excelente, ¿eh? ¿Planes para el año que viene? Me imagino que seguís con más cosas, ¿eh? ¿Se puede adelantar algo? Mira, creo que no tengo nada. Me voy a tomar vacaciones seguro, Sí. eso seguro. Un Obligado. descanso, seguro, obligado. Y vamos a ver el año que viene. Pero vas a ser la primera, una de las primeras en enterarte, como siempre. Seguramente Participar de la difusión. que sí. Bueno, Damián, siempre es un gusto hablar con vos, además porque Igualmente. no solamente como de tu faceta artística con todo lo que haces, sino como alguien ya personaje inmerso en la cultura de acá de nuestra zona, el hecho de apostar también de estar dirigiendo varios coros, de hacer activamente un personaje desde la cultura, eso es lo más valioso, y creo que hay que aprovechar toda la sabiduría que impartís en este tipo de instituciones, en los coros, bueno, brindando también tus conciertos, pero está muy bueno eso y bueno, siempre es un gusto poder conocer todo lo que estás haciendo, así que bueno, te felicitamos que termines muy bien el año de esta manera y bueno, ya el año que viene esperamos reencontrarnos ya presencialmente. Ojalá, sí, seguro. Bueno, gracias a vos, Delphi, por tus palabras y por el espacio de siempre, por abrir las puertas para difundir nuestras actividades a los músicos. Gracias y buen año para vos también y tu Un muy buen familia. año, ¿eh? Para todos allá y Gracias. a terminar muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Grupo Nasser presenta Clásicas, Cuarteto de Cuerdas, Live Concert con Damián Casenev en guitarra y dirección artística. Una velada exclusiva con música clásica en vivo y gastronomía gourmet el 16 de diciembre a las 19 en la sala de música Nasser, San Martín 8500, Neuquén. Entradas disponibles al WhatsApp 299-421-6148. Auspician Bodega Familia Schroeder, RIMAX, Todo Música, Escribanía Rosso, LM Neuquén, LM Play y LU5.